Entonces, vamos a hablar contigo. Vamos a hablar contigo, he dicho. Bueno, está dada la vuelta por algún motivo. Venga, a ver. No, es que verdaderamente quiero negociar contigo. Hola, ¿comerciamos? Sí. Vamos a ver lo que tienes. Sí, tómatelo con calma. Está superpuesta, o sea, tiene los ojos más rojos de la historia, si se fijan. Vale, literal, literal. Te voy a vender, por ejemplo, todo esto, te voy a vender esto, la mini bomba, no sé qué más he vendido. Misil, ok, pues toma más misiles. Esto también, 308-38, ¿no? La 45, sí, los núcleos de fusión, todos tuyos. 1577. Ahora, lo que quiero que me des es dame, por ejemplo, las horquillas. ¿Qué coño es esto? No sé. En ayuda, dame estimulante. Vamos a ver qué munición tiene. 10 milímetros ricos, 308-38. Rico, 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 rico. Y en este caso, vamos a dormir bastante rápido, ya que estamos. Y ahora, me voy a mover en el mapa a Diamond City. Aquí. Vamos al mercado y vamos a vender un poco más, ya que no le puedo vender más cosas. Bueno, le puedo vender más cosas a esta señora, pero para hacer otro tipo de trueque, mejor lo hago aquí en Diamond City. Porque así puedo comprar cosas y vender cosas yo. Es decir, comprar estimulantes y munición. Y vender las armaduras estas, las servoarmaduras que le robé al pavo aquel. Y este tipo de historias, vaya. Hola. Tú. Vamos a ver. Son buenas bromas dentro de lo que cabe, tío. A ver, entonces, en mis armas te voy a vender todos mis molotovs, la granada, el lanzallamas, la mina. El pincho muro no me lo voy a quedar. Esto lo podría incluso vender. No, un poco igual. Todo esto lo tengo que chequear para ver qué hago con ello. Todo esto tuyo. Esto también lo tengo que chequear todo. En mi ayuda, el ultrajet se lo voy a dar, no me interesan las drogas, excepto el medex. El medex es la única droga que me interesa porque me da resistencia. Los mentons, por ejemplo, también te los voy a dar. Y ya creo. Y de aquí nada, de aquí nada, de aquí nada y la chatarra nada. Ok, entonces ahora vamos a ver munición, dame todo eso. No, he dicho dame todo eso, sí. Del 308 y del 38. ¿Verdad? Eso es lo que estoy utilizando. 38, 308. De estas ninguna está en favorito. Y luego esto que es de 10 y células de fusión. Ok. Creo, pero no estaba utilizando yo un arma de estas. No, es esto. La del 38. Ok. Y aquí, en estimulante, dámelos todos. Vale. Ahora, vamos a ver todos los atuendos y tal. Por ejemplo, esto. Esto quita el pectoral de Yermense, que me ha dado más 1 de agilidad y percepción. Lo puedo quitar. Y esto es el brazo izquierdo, que en este caso me daría más armadura. Porque aquí tiene fortalecido soldado y aquí ligero ennegrecido. Lo cual, ligero hace que pese menos. Peso 3.6 en lugar de 8.6. Fortalecido no sé qué hace y soldado tampoco. Pero ennegrecido lo que hace es que además da más sigilo, lo cual es mejor para mí. Esto da más 1 de fuerza y resistencia, que en su lugar estaría quitando esto que es de material endurecido. Y da mucho más aquí. Así que, vale, ya sabemos lo que tenemos que quitar de aquí. Y ahora las armas. El pincho número 1 lo quiero por encima del bate de béisbol 100%. Así que vamos a marcarlo como favorito aquí. Ups. El bate de béisbol puedo venderlo directamente. Es un bate de béisbol, lo puedo encontrar en cualquier parte. Luego,
Esto tengo que curiosearlo. Concentrador mejorado y ardiente. No sé qué hace exactamente. Y esto es un subfusil que la verdad es que no me interesa mucho. Porque, yo qué sé, las pistolas me vienen bien generalmente. ¿Esto qué es? Revólver de tubo rifle. Es del 45. Que son otro tipo de balas distintas, al igual que el subfusil. ¿Cuánto daño hago? 36. Que es un poco menos que el rifle de francotirador, más que la pistolita. Lo interesante de esto es ver si puedo utilizarlo en un banco de armas para ponerle un silenciador cuanto antes. Supongo que sí, pero no sé. Estoy por venderlo verdaderamente. El revólver seguro que puedo encontrar en cualquier parte. Esto sí que no lo voy a vender. Así que vendo el bate de béisbol y esto. Voy a poner esto aquí mismo, por ejemplo, que no lo voy a poner nunca. Vale, entonces te vendemos, como estábamos diciendo. Esto. Esto también. Y el revólver de tubo también, ¿no? El subfusil es lo que me quedo. Y luego en los atuendos te vendo esto, esto y esto. Dándome 220. Ricos 220, chapita. Nice. Por cierto, he soltado algo, ¿no? ¿No? Parece ser que no he soltado nada. Banco de trabajo de armaduras. Armas, ok. Vale, entonces quiero comprobar. Este. Mira, cargador, bla, bla, bayoneta pequeña. Silenciadores, flipado de las armas al 2. Vamos, que puedo hacerlo. Porque lo que no tengo es flipado de las armas al 3. Al 2 sí que lo tengo. Pero espera, eso es la pistola. Es otra cosa. Es el revólver lo que quiero chequear. Ah, no, es verdad, lo he vendido, lo he vendido. ¿Y esto? Flipado de las armas al 2 también. Pues el subfusil puede estar muy bien de vez en cuando. Déjame ver lo que tienes. ¿Qué armas? Esto es el 45, 308, 38, 10 milímetros y células de fusión. Pues dame entonces todas tus células de fusión y dame entonces toda tu munición del 45. Una burrada de munición. Comprado el 38. Voy a cancelar un momento porque no sé si he comprado sin querer o algo. Tengo unos minutillos para ojear. Me ha parecido súper caro. Pero a lo mejor soy yo que me he confundido. Sí, es que son 1100 chapas. Pues te voy a pedir menos, obviamente. Preferible incluso comprar primero. Las células de fusión. Aceptar el intercambio. Y ahora comprar con el resto de esto. Son 286. Vale, ahora sí. Entonces, ahora sí que llevamos bastantes armas distintas. Y tenemos que organizarlas bastante bien. Entonces, pistolita va en el 2. El rifle de francotirador en el 3. Y luego la pistola láser va en el 4. Y esta en el 5. Quizás me interesa más tener el subfusil en el 5, porque esta pistola es más como un último, prácticamente. Es como el ultimátum. Así que poner esto aquí y ya está. Si en algún momento lo necesito, lo tenemos aquí. Tiene muy, muy pocas balas. Son 50-20, que para un subfusil es muy poco. Pero de momento, como no tengo más chapas, pues ya ves. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer a partir de ahora? Porque llevamos 10 minutos haciendo totalmente nada, que es algo que a mí me gusta muchísimo, que es comprar y hacer tonterías, pero luego no hacer nada del videojuego. Entonces, vamos a hacer un par de misiones más. La frecuencia me la suda, esto me la suda de momento. La historia también me la va a sudar un poco de momento. Entonces, ¿puedo hacer las de los Minutemen de momento o empezar con el Freedom Trail este, con esta peña? Con el ferrocarril, exacto. Vamos a.
Vamos a hacer esta, la del castillo, que me interesa, porque a lo mejor hay algo interesante que haya pasado, qué sé yo. Solo hay una persona, por cierto, que es el Minutemen este con el que entré y todo el rollo. A lo mejor me empiezan a mandar misiones de los Minutemen desde aquí para también salvar otros. No sé, tío. El rollo es que hay un montón de zonas de estas, de zonas del mapa de granjas que se pueden salvar y tal. Qué bien, ¿no? ¿Cómo se acoge en este videojuego? No tengo ni idea. Controles. Activar, pip-boy, alternar, saltar, sprintar, bat, sigilo, correr, correr, avance automático, favoritos. ¿Favoritos con AF? Pausa, escape, acceso, acceso, acceso. ¿Qué coño es la F? ¡Oh! 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 No sabía eso. Igualmente no, no es muy importante, vaya. ¿Quién eres? ¿Joe Becker? ¿Joe Becker? ¿Y ese quién es? Es una pena. El general Becker dirigía a los Minutemen. Fue el último líder de verdad que tuvimos. Cuando murió, no había nadie con la inteligencia y el valor necesarios para sacarnos adelante. Al grano. Ve al grano. Lo estoy intentando. No. Estabas intentando organizar de nuevo a los Minutemen y quería verte con mis propios ojos, general. ¿De qué va esto? ¿Qué te hace pensar que alguien quiere que los Minutemen vuelvan? Ayudar. Al menos intentamos ayudar a la gente. ¿Puedes decir tú lo mismo? A mí no me hables así, mona. He sido Minuteman más tiempo del que tú llevas viva. ¿Y? Pero he oído cosas buenas sobre lo que estás haciendo. Si no, no estaría aquí. Ahora que estoy aquí, veo que necesitas mi ayuda. ¿Quieres volver? ¿Quieres volver a alistarte? Tú cabrón, en verdad, ¿eh? Vale, necesitamos tu ayuda. Los soldados con experiencia siempre son útiles. Lo sé perfectamente. Pero tenía pensado algo más específico. Probablemente soy la única que todavía recuerda esto. Pero el arsenal del castillo estaba ubicado en el bastión oeste. Nuestro mejor equipamiento se guardaba allí. Armas, municiones, planos, todo. Ven, te lo mostraré. Aquí, Radio Libertad, la voz de los Minutemen. Son las 7. Todo tranquilo en la Commonwealth. Tened cuidado. Bien. Quizá todavía esté intacto. La puerta sigue sellada. El bastión no se ha venido abajo. La cosa es encontrar una entrada. No puedo utilizar una ganzúa, definitivamente. Bueno, tengo que hablar con ella. No veo cómo. No sé cómo vamos a pasar a través de esa puerta. No te rindas tan rápido. Si no puedes pasar a través, da un rodeo. Echemos un vistazo al bastión noreste. Esto es Radio Libertad. El noreste supongo que es este, a ver. Todas las alertas de los minutos sí. Solo en Radio Libertad. No parece que se pueda entrar por aquí a ningún sitio. ¿Por qué aquí? Pero esto, bueno, claro, noreste, supongo, sí. Pero lo mismo digo, vaya. Esto no lo había cogido todo. Estas eran las estancias del general. Antes había un túnel que iba de aquí al arsenal. El túnel está bloqueado por los escombros. Habrá que encontrar una forma de despejarlo. ¿Esta es tu idea? Oiga, estoy segurísima de que tienes alguna forma de despejar estos escombros.
Debes de tener alguna aquí, forma Radio de eliminar Libertad, transmitiendo todo el día para toda la Commonwealth. Ah, vale. Yo he visto el lanzamisiles y he visto que se ha sentado delante y he dicho, ¿qué me estás queriendo decir, videojuego? Y me ha dado mucho miedito. Bueno, pues ya está. Uf, qué trabajazo, madre mía. Uf. Es que he hecho un trabajo enorme. Es que, por favor. No puedo trabajar tanto. El general necesita descansar un poco más. What the fuck. Ok. Dame eso. Esto está bastante oscuro. Cuidado por donde... ¡Maldita sea! ¡Joder! ¡Ah! ¿Por qué son tan imbéciles? Ya. Intenta tener cuidado por dónde pones tus pasos por aquí abajo. Antes de que te mates y esas cosas, vaya. Sí, sin saber cómo coger cosas en este videojuego. Bolas de cañón, de más. No se quedarán las bolas de cañón esas, vaya. Por favor, no corras, señora Bonnie Show. No quiero que te mueras tampoco. Oh. Y no me ve la torreta. Se acabó. Wow, has hecho muchísimo, Bonnie. ¿Por qué hay trampas aquí? ¿Quién puso todas estas trampas aquí? ¿Y por qué hay una bala aquí flotando? No sé si es una habana, es un tornillo o qué coño es. Dame eso. Central química. Un psico, ¿dónde? Aquí. No puedo hacer nada. De hecho, puedo hacer una cosa que es marcar para tener estimulantes y tal, pero generalmente siempre necesitas... Hay una historia que se necesita que ahora mismo no me acuerdo. Creo que eran unidades de sangre o algo de eso. Como me dispare, Bonnie. Qué guay. A ver, puede ser una cosa muy cabrona que es dejar que la señora esta se encargue de él. Porque como no muere nunca, pues ya ves. Por cierto, no falla. Si me dan un núcleo de fusión, implica que hay un enemigo tocho delante. No, puto falla. Vamos a poner los estimulantes aquí. Menos mal que he comprado estimulantes antes de hacer esta mierda. Hago muchísimo daño, aparentemente. ¡Sánchez de los nuestros! ¡No va a pasar nada! Pues nada, pistolita, estamos tú y yo. Como en los viejos tiempos.
Pues desestabilizarte y, yo que sé, explotar o algo de eso, ya que está. El batch está correcto. ¡Yay, Bethesda! Hoy, Bethesda, hoy nos lo estamos pasando genial. En fin. General McGann. Dame eso. Y dame esto también. Está guapo. Cerrar puerta. Abrir puerta de seguridad. Registros de usuario. Asalto nocturno. Anoche a eso de las 2 de la mañana me despertó un estruendo que hizo temblar todo el castillo. El teniente Foster informó de que una enorme criatura había traspasado el muro oeste. Le envié a que pidiera refuerzos por radio mientras yo preparaba los túneles para cerrar la armería. Poco después, un segundo estruendo taponó la única salida alternativa del túnel. Lo único lo suficientemente grande que podría causar tales estragos sería un behemoth. Y si los supermutantes han ocupado el patio, no puedo arriesgarme a que la artillería caiga en sus manos. Por ahora, lo único que puedo hacer es montar las defensas y esperar a que alguien me saque de aquí. Ahora es obvio que hemos perdido la batalla. He oído algo golpeando la puerta de la armería, pero los muros se derrumbarán antes de que ceda. He configurado todas las defensas que quedan aquí abajo por si tratan de quitar los escombros de mi dependencia. No quiero imaginarme los supermutantes usando nuestra artillería contra los indefensos asentamientos. Me estoy quedando sin agua, pero aún espero que los supervivientes se reagrupen y contraataquen a tiempo. Esto será probablemente mi última entrada. Los suministros se han agotado del todo y he perdido la esperanza de que vengan a salvarme. Lo único que me queda es una vieja caja de vino. Sé que solo empeorará la deshidratación, pero en este instante prefiero aceptar mi destino con un brindis. General McGann, Minutemen de la Commonwealth. Bueno, pues aquí está el vino. Y murió con 2 botellas. No se puede negar. Supongo que el uniforme ahora es tuyo, si lo quieres. Este vejestorio ya no lo necesita. Descansa en paz, general. Tu lucha ha terminado. Y los Minutemen sí. Uy, no quería hacer eso. Ya. No tiene sentido ponerse sentimental por algo que sucedió hace 40 años. 40 años, pero si está intacto. 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 O sea, Bethesda, no me puedes hacer estas cosas. 40 años debería ser un esqueleto del hombre. Bueno, pues nada, vamos a salir al bastión. Que supongo que esta será la parte verdadera de la armería, ¿no? Donde está la puerta de esta tocha. Me imagino. Me imagino. La Tierra recibió varias visitas de una especie alienígena. Por lo visto, los Z en bla bla. En Fernando y Vegas había un rollo de esto. Pues ahí está. Hemos llegado. Te dije que conseguiríamos entrar. Vamos a ver qué es. Damn. Bueno, premio hay, por lo menos, pero joder. Excelente. El arsenal sigue intacto. Todo lo que necesitamos al alcance de la mano. Y lo mejor de lo mejor. Planos para fabricar artillería. ¿Hay planos? Condensador de 4 manivelas de mosquete láser. Ajá. Mira telescópica, divisor de gases para mosquete láser. Planos de artillería.
Artillería. ¿Artillería? ¿Armas enormes? ¿Cargarte a los enemigos a kilómetros de distancia? ¿Te suena de algo? Vale, vámonos. No olvides coger unas cuantas granadas de humo. Ok. Me lo voy a quedar todo si puedo, vaya. Dame el Fatman, que ya llevo 3 Fatman en el videojuego. Muchas gracias. Vale, lo que voy a hacer es... no la puedo... La puedo mover, cancelar... Pero no puedo guardarla, no puedo almacenarla como tal. O sea que si tal, tengo que sacar esto. Espera, ¿puedo? No, no puedo eliminar estos escombros, solo puedo eliminar los que el videojuego me dice que puedo eliminar. Pues no sé, estaría guay tener un par de torretas en alguna parte, en plan por aquí y esas cosas, ¿no? El rey es ese, que no puedo mantenerlas. Miren. O sea, no puedo guardarlas como tal, puedo desguazar, lo cual no me interesa para nada. Puedo seleccionar o puedo conectar cables y ya está. Lo cual me fuerza a estar moviendo las torretas láser así. Pero bueno. Que por cierto, supongo que esto necesitará otro generador como tal. Hay 5 camas, no sé en dónde. Y necesitan comida y agua. Comida no sé ni dónde ponerlo, la verdad. Vale, esto ya no da suficiente, necesito más. Porque esto necesita 10 y estoy generando aquí 12 y con esto son... Vale, así que necesito 4, por lo tanto tengo que hacer 2 generadores más. O incluso hacer uno mediano. Vale, pues las torretas deberían funcionar, todo debería funcionar. Tengo energía negativa, aparentemente, ¿para qué? Es 10, o sea, estoy haciendo 5, 8, 11, 14, 17, y esto consume 2, 4, 6, 10, 16. Tontería, supongo. Recursos, agua. Poner una bomba de agua. Con eso es más que suficiente. La voy a mover ahora. ¿Ven como aquí en el tabulador puedo guardarla? La voy a poner aquí, al lado de un cuerpo. Oh, no puedo. Necesita ser en tierra. Aquí. Y en recursos alimentos, los que tenga a mano. Que no es nada. Ok, bueno, pues comida no van a tener. Pero al menos están bien defendidos, supongo. Ok, ¿qué me cuentas entonces? Oh, parece que tienes todo lo que necesitamos. En cuanto fabriques algo de artillería, haremos una prueba para calibrarla. Vale. Entonces, ¿dónde está la artillería esta? Defensa. Estos son torretas, puestos, arcos, trampas y no sé qué. ¿Dónde encuentro la artillería? ¿Especial? Vale, piezas de artillería. Usa las granadas de humo de artillería para solicitar ataques de artillería contra tus enemigos. ¿Y dónde hay que poner esto? ¿Se puede poner arriba? Me imagino que tiene más sentido que sea arriba, ¿no? Porque ves al enemigo y dices, ok, pues disparo aquí, ¿no? Rollo aquí mismo incluso, ¿no? Parece que es donde más sentido tiene. Pero ya lo he hecho. O tengo que hacer más incluso. ¿Qué tengo que hacer? Sorpréndeme, videojuego. Construye y asigna, ok.
Pues tú te vienes conmigo para acá. Espera, no, no es eso. ¿Dónde la ha puesto? Ah, aquí, ok. ¿What? A ver, tú. Ven aquí. Ah, no te puedo asignar a ti. No te puedo asignar a ti, curioso. Pero es que a ti, tú ya estás asignado. Claro, soy subnormal. Tengo que... No. ¿What? Pero no tengo más personas. ¿Cómo hago esto, entonces? No puedo asignar a nadie. Porque no me sale el menú. Ah, supongo que te tengo que asignar a ti por huevo. Ok. Vale, supongo. No sé, no me voy a quejar tampoco. Es por no entender las cosas. De hecho hay dos. Curioso. No había visto este. Una a los malos. Si tenemos artillería dentro del alcance, lo confirmaremos por radio y dispararemos al humo. Pero primero, mejor hacer un disparo de prueba para comprobar que la puntería está afinada. ¿Ves ese edificio pequeño de allí? Lo usamos como diana. Mantén la radio sintonizada en Radio Libertad para poder confirmar que estamos listos. Vale, ¿y a dónde hay que ir? Bien, general. Si me oyes, estamos listos. Lanza una granada de humo a la zona objetivo y haremos un disparo de prueba. A esto. ¿Y qué granada de humo tengo que tirar? Esto. Bueno, ¿qué? Cuando tú quieras. ¿Tengo que retirar más todavía? ¿Y bien? Las explosiones, otra cosa no, pero las explosiones están súper curradas en este juego. Mira eso, mira qué bonitas se ven. Desde aquí se ve bien. Ya tienes apoyo de artillería. Aprovechalo bien, general. No lo voy a usar, pana. Seguro, además. En fin, pues con esto completamos esta misión que ha sido bastante aburridilla, no les voy a mentir. No, no sé, es que me ha parecido aburrida simplemente porque es el mismo tema de no poder utilizar el sigilo, que es mi arma principal, porque realmente las armas que llevo no son buenas. O sea, podría llevarme el Fatman a todas partes y la Cervo Armadura a todas partes y voy a los Rambo y ya está. Pero Bethesda te dice, hey, te puedes crear el personaje que tú quieras. Y dices, ok, genial, pues me lo creo a diálogo, por ejemplo. Y de repente te dicen, no, mira, que es que a diálogo además fallas. Y dices, ¿entonces? Y te dicen, ok, bueno, pues puedes crearte el personaje en sigilo. Y dices, ok, pues a sigilo que nos vamos. Y de repente te dicen, pero mira, que a sigilo tampoco te va bien, ¿eh? No sé, no sé. Vale, pero si no me apuntas, mejor.
Nunca pensé que volvería a ver a los Minutemen con apoyo de artillería. Deberíamos pensar en construir uno en cada asentamiento para ampliar nuestra cobertura. El regreso de Ron y Shaw. Es para darle de comer aparte, ¿eh? ¿Qué opinas de ella? ¿Qué opinas de ella? A la gente le cae bien. Es un hueso duro de roer, pero es de las buenas. Los viejos me han contado historias sobre ella, pero no sabía que siguiera en activo. El hecho de que haya regresado a los Minutemen significa que lo estamos haciendo bien. Si hay algún asentamiento que necesite ayuda, os avisaré. Mientras tanto, acordaos de ayudar a todos los que lo necesiten. Es bueno para la causa. Correcto. Pues... cumplido su palabra. Se acabaron las drogas y se acabó la visión. Pobrecita. Pero prefiero que sea así, la verdad. Oh, puedo cambiar con ella. Puedes darle drogas para que te muestre cosas sobre todo de la historia principal y tal. Y es especialmente interesante cómo funciona. Mira, esto podemos ponerle cosas que ya tenemos, en teoría. Ven, aplicar módulo. A Preston le ha gustado esto. Oh, alcance mejorado. Vale, esto sí que no. Porque hay que crearlo. Oh, tenemos un arma de esta. La guardaré. El Fatman también la voy a guardar y tal. Quiero decir, la voy a vender. El Fatman es que, ¿para qué? Lo mantengo, vaya. Pero lo que sí que quiero hacer aquí es el silenciador y tal. Que de hecho, vamos a coger un poco de todo de esto. Me duele en el alma hacer esto, pero bueno. En fin, no pasa nada. A ver, vamos a crear un silenciador para ti. Vale, tú no. Contigo no podíamos. Con el subfusil creo que sí. Pincho moruno, chorros de fuego adicionales. Herrero al 3. Creo que no. Pistola láser, no, obviamente. ¿Y el Fatman qué puede hacer? Lanzaba... vale, era esta tontería. Ok, bueno, algo es algo. Que de hecho, voy a editar el resto de armas que tengo. Sobre todo la pistola esta, porque tengo muchísima munición y puedo darle muchas cosas. Entonces, en este caso tengo el armazón potente que le da más daño. Vale, esto le cambia la munición al 45, que es algo que no quiero. Creo que ya la edité en su momento, ¿no? Prefiero tener precisión al disparar desde la cadera, en este caso. Golpe mejorado, mejor apuntado con miras, precisión visual y retroceso excepcionales. Esto está bien. Más precisión. Voy a crear este. El cargador. Velocidad de recarga mejorada. Capacidad de munición excepcional. Y la mira telescópica obviamente no se la vamos a dar. Le vamos a dar una... reflex fosforescente. A ver cómo está este arma. Porque ahora sí que tenemos un arma buena. Secundaria, porque la pistolita que tenemos... ¿Dónde está pistolita? Aquí. C27 de daño. Y esta... ¿Es este? Sí, es este. 6 y 9. Hostia. Ah, qué curioso. Bueno, no está mal, la verdad, para llevarla como arma y tal. Ajá. ¿Puedo inspeccionar y cambiar el nombre desde aquí? No, creo que hay que cambiarlo desde el banco de trabajo. No, esto no. Renombrar. Pues sí, una pistolita. Este riflito. Riflito 2.0. en recuerdo de riflito de verdad. Vale. Su fulicito sería este. Su fusilito. Su fusilito. Y este francotirito.
¡Ah! ¡Soy imbécil! Me lo paso genial siendo imbécil, la verdad. Lacercito. Lacercito. Además con ese, porque ¿por qué no? Y este pinchito. Ah, es que soy totalmente imbécil, pero es que, no sé, me encanta. Me encanta, me encanta ser imbécil. Vamos a dejar todo esto aquí. Y esto estoy por de... ¿What? ¿Perdona? Espera, pero supongo que... Ah, vale, me lo quita todo. Ok, ok. 55, 80. ¿Y qué me da todo esto? Espera, es esto, esto y esto. 50... Es menos incluso que el uniforme, tío. Lo voy a dejar porque me gusta más ir con las cosas ennegrecidas y tal. Que también tengo que cambiar estas historias, ¿eh? Pero me gusta ir más así de momento. Pero, madre del amor hermoso, acabo de flipar cuando he visto 45... Pero qué exageración. Aquí que había dejado ayuda, ¿verdad? Vale, vamos a dejar más ayuda también aquí. Agua no he dejado, ok. Pues toda la carne. De hecho, voy a cogerlo todo un momentito. Vamos al fogón, bastante rápido. La central química también puede funcionar a veces con estas cosas. Psico Jet. Jet y Psico. No voy a hacer nada de esto. La verdad es que lo de la munición y tal no me interesa mucho, pero puede estar bastante gracioso. Esta es la armadura. ¿Dónde está el fogón? Está adentro. Aquí. Chuletas de chucho. Desabueso mutante. Chuletón. Filete de sanguinario. Muterrecha a la parrilla. Tortillitas de huevo de Mirlurk. Esto no sé para qué servía. Ya está. Porque necesitas muchísima agua sucia, tío. El problema es que no puedes trabajar con agua purificada para hacer este tipo de historia. Parece estar creciendo bien. ¿Sabes? Entonces tienes todo lleno de multipapas y no sé qué, ¿sabes? O de calabazas, de melones. Pero si quieres hacer sopas y estas historias... Oh, ok. Si quieres hacer sopas y estas historias, necesitas... Voy a tirar algo. Ahora vengo a por el chuletón. En fin, que si lo quieres hacer, básicamente no puedes porque necesitas agua sucia. Es como, ¿por qué necesito agua sucia precisamente para eso? Es que me parece súper extraño, pero bueno. Que ya que estamos, voy a... Ok, eso es parte del fogón, curioso. Pero todo esto sí que lo puedo guardar. Estaba diciendo dónde tengo puesto yo precisamente eso. Esto también me lo llevo. Para hacer esto un poco más limpio, la verdad. Y el fogón... Me gusta más aquí. Lo puedo quitar también. Yo esto lo muevo un poquitito. De hecho, el banco de trabajo de armaduras lo puedo poner ahora aquí. O incluso... Vamos a quitar esto. Incluso aquí. Tiene muchísimo más sentido para mí. Vale. ¿Qué quería hacer entonces? El banco de trabajo de armaduras. Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer aquí? Claro, necesito... Nada. Soy imbécil. Un momento. Vamos a dejar toda la ayuda aquí. Vale, pues ahora la idea entonces es coger de nuevo todo lo que hay aquí. Porque somos así de tristes. Vamos a ver. El caso es... Esto está bien y esto estaba bien, creo. Aquí es donde verdaderamente quiero ver qué puedo hacer. Porque preferiblemente quiero ennegrecidas. Lo que pasa es que para ello necesito rango 2 de blindaje, curioso. Pues ya tenemos otra cosa que nos podemos subir. Ya tenemos otra cosa que nos podemos subir entonces. Blindaje, vamos a ver dónde está eso. Puedo entender que esté por aquí, quizás. Aquí.
Entonces necesitamos uno, dos niveles más de fuerza. Y esto. Vale, bueno, en los niveles en donde no sepa qué subir, puedo subir directamente fuerza entonces. Que para el siguiente es el nivel 19. Esto es para el 20. Esto me da igual. Esto es para el 40 ya. 25, 23, 30, 33, esto nada. Sí, pues para el siguiente puedo subir fuerza directamente. Vale, pues vamos a dejar cosas. Yo creo que con esto nos iremos a la siguiente misión.